Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Hola, hola niñas, hoy voy a estar haciéndoles un maquillaje en tonos amarillos. Así que voy a estar utilizando la paleta de Coastal Essence, esta de aquí de Smokey. Que es dura para abrir. Ahí está. Ok, bueno, entonces voy a estar comenzando utilizando pues este amarillo de aquí. El maquillaje que quiero recrear es este de aquí, de Camila. Bueno, ahí tiene el nombre, solo me acuerdo de Camila. Bueno, es una brasileña que hace unos maquillajes, bueno, bien dramáticos, pero pues son súper bonitos y lo haces tú a tu manera, a la forma que pues uno quiere, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Ok niñas, la brocha que voy a estar utilizando es la de DoColor, la número 07, así que esa brocha vamos a estar y colocando el amarillo, claro. Vamos a estar colocándolo aquí a toquecitos, súper bien, poquito a poquito, y llevándolo hacia aquí afuera, de esta manera niñas. Disculpen que ya no pude subirles video, chicas, y creo que voy a mandar a arreglar mi cámara porque anda fallando un poco y pues creo que unos días no van a tener video en el canal. Porque es que realmente anda como, no sé si han visto, si han notado que a veces como que vibra un poco, tiembla la cámara. Y bueno, no es que yo mueva, sino es que está fallando. Así que voy a ver si lo mando a arreglar. Y si lo mando a arreglar, pues unos días no van a tener video en el canal. Ok, ahí entonces el amarillito, niñas, lo van colocando hasta por aquí más o menos. Todo bien difuminado, más o menos hasta aquí en la salida. De esta manera. No sé qué tal quede en mi cara, en mis ojos este maquillaje. Tal vez quede bien, tal vez no quede. Pero pues vamos a hacer la recreación. Es que me gustaron mucho los tonos. Y se vieron súper lindos. Listo. Bueno, entonces ahí venimos aquí un poquito y voy a estar difuminando. Listo. Bueno, ahí ya quedaría lo que es el amarillo. Ahora voy a estar tomando el negro. Vamos a agarrar esta brochita pequeña, que es la número 12 de las brochas neón de DoColor. Así que ahí vamos a estar viniendo y vamos a estar colocando a toquecitos todo lo que es el negro en esta zona. Así que venimos aquí y tratamos de hacer como si fuese un delineado. Bueno, por eso cojan una brochita pequeña para que así no se... pues no se les haga feo. Una brochita bien pequeña. Bueno, así. Lo van a traer más o menos hasta... del lagrimal un poquito más para acá. No tanto también. Bueno, más o menos así. Como un delineado de gato, se podría decir. Listo, bueno, ahora viene lo más difícil, que es la difuminación. Bueno, ya después de colocar toda la intensidad aquí del negro, van a quitar el exceso un poco de la brocha. Ok, niñas, entonces solamente aquí vamos a estar difuminando todo esto. Más o menos para que no quede marcado, sino un poquito difuminado, ya que encima de ese quiero ponerle un poco de marrón. Así que traten de difuminar muy bien, despacito, para que quede bonito. Voy a estar utilizando este marrón. Bueno, entonces voy a venir con una brocha, una más gruesita. Esta es la número 2 de DoColor. Así que con esa voy a estar difuminando un poco más. Así que venimos y difuminamos un poquito más con marrón. Aquí. Listo. Ok, bueno niñas, ahí ya estoy logrando yo el difuminado que quiero, entonces ya lo voy a dejar así, así. Entonces ahora voy a venir con un delineador en plumón, o puede ser uno en gel, o pues en líquido también, dependiendo como quieran ustedes. Entonces ahí voy a venir
de aquí, niñas, y voy a estar haciendo de esta manera, de esta manera así, niñas. Entonces ahí voy a estar rellenando ahora. Tratan de rellenar todo. Ok, más o menos hasta ahí. Ya quedaría así, más o menos. Más o menos está saliendo. Ok, entonces. Y lo que voy a hacer es limpiar aquí. Más o menos un poco, así, de esta manera. Ok. De ahí sí pueden ver que más o menos ya está quedando. Ahora me voy a enfocar en difuminar aquí lo que es mi delineado, chicas. Coja un poquito de sombra negra y vamos a estar difuminando aquí para que se pierda lo marcado. Así que poco a poco vienen y difuminan. Poco a poco. Ahí sí se toman su tiempo, pues, para difuminar y les salga bonito. Chiqui, chiqui, chiqui. Ok, niñas. Como pueden ver, ya aquí logré mi difuminado al sufrimiento, pero sí. Pues ya quedó así más o menos. Ahí voy a cambiar de brocha y ahora voy a estar difuminando con el que puse el marroncito. Casi nada del marrón, pero sí un poquito. Ok, niños, bueno, ya terminé de hacer este ojo. Bueno, ya quedaron pues los ojos con la difuminación. Espero que sí les haya gustado. A mí, pues sí me gustó, la verdad, cómo quedó. Creo que quedó bien el difuminado. Bueno, más o menos, pero sí. Quedaría pues de esta forma cuando voltean un poco su rostro. Quedaría así. Y se miraría bien, perrón. ¿Qué tal les pareció? Dejen su me gusta si les gustó. Hoy estaba utilizando mi primer de Jazzy. Pueden utilizar cualquier primer que a ustedes pues les guste, niñas. No necesariamente este. Bueno, esto hará que nuestros poros se cubran y así nos dure también el maquillaje. Así que lo distribuyen por todos los lados donde más o menos salen los poros. Aquí, por aquí y aquí. Voy a estar utilizando mi base de Rude. Bueno, ahí he echado un poquito en la esponjita de oso. Lo manché con negro ahorita. Bueno, vámonos a colocar ahí y a difuminar muy bien en todo nuestro rostro. Ya sé, este maquillaje como que nos hace más chinitas. Pero, pues sí, de vez en cuando vale la pena cambiar pues de estilo de maquillaje para vernos diferentes, ya que pues se ven muy bonitos. Bueno, no me salió tan parecido al maquillaje de Camila, pero pues ahí más o menos la llevamos. Pero sí me gustó como pues el resultado. Pensé que me iba a quedar pues más pues mal de lo que ven ahí, pero sí quedó bien. Para que vean que todo con paciencia se logra. Que no se desanimen si es que a la primera no les sale su maquillaje, chicas. Traten de practicar, sigan y no se detengan. Para que así logren un maquillaje bonito. No hoy ni tampoco mañana, pero tal vez otro día sí lo hagan. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el negro. Ok, entonces voy a poner dos gotitas ahí, aquí y a los lados de la nariz. Ahí regreso con mi esponjita y con mucho cuidado voy a estar difuminando el corrector. Con mucho cuidado. Y aquí en la nariz también. La verdad es que me gustó cómo se mira, es algo diferente, chicos. Sí me gustó el maquillaje. Ok, niñas, ya puse polvo translúcido para sellar. Ahora solamente estoy poniendo sombra morada aquí en todo mi
en la parte inferior de mi ojo, uniendo un poquito con el negro. Entonces súper difuminado ahí. Y también ya me puse las pestañas, utilicé unas dramáticas de Beauty Kimochi, las Tokyo. Voy a estar utilizando este morado. Ok, bueno. Si gustan pueden utilizar pues unas pestañas no tan dramáticas, para que no se vea tan dramático, pero bueno, ya dependiendo. Bueno, ahora sí, me voy a retirar lo que es el polvo. Estaba utilizando para hacerme el contorno la paleta de Anastasia. Así que voy a estar colocando aquí justo en dirección a la orejita. Así que difuminan muy bien. Luego van a difuminar un poquito aquí en la papada para que no se nos vea. Y luego un poquito en lo que es pues la frente. Nomás un poquito. Bueno, ahora voy a estar colocando un poquito de rubor. No se olviden sonreír un poquito para colocarlo. Aquí. Y aquí. El rubor que estoy utilizando es el de Focayure, el número 01. Utilicé este de aquí. Voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop. Este de aquí. Que es este tono de aquí. Ok, bueno, entonces voy a estar poniendo un poquito de iluminador aquí en la nariz y aquí en el medio. Y lo difumino. Luego voy a estar colocando un poquito de aquí del iluminador encima del pómulo. Y también va a pasar a difuminar muy bien. Esta brocha que estoy utilizando siempre para poner iluminador es la de BH Cosméticos, que hace tiempo la compré. Pero nunca lo usaba, pero pues descubrí que me encanta para usar con aplicar el iluminador. Se difumina muy bien y se ve bonito. El iluminador aquí, voy a estar colocando un poco de iluminador en el lagrimal. En el maquillaje de Camila no tiene iluminador aquí, pero pues a mí como me gusta, pues sí lo voy a poner. Las recreaciones pues no tiene que ser tal cual el maquillaje de la persona que ustedes están recreando el maquillaje. Ya ustedes le pueden poner algo suyo si ustedes gustan. Pero también si no, pues lo pueden hacer totalmente igual. Pero pues en este caso a mí me gusta con iluminador. Chicas, para este maquillaje utilicé el labial de Nice Face. Es el color 01. Es uno súper súper bajito, como pueden ver. Bien natural, pero espero que sí les haya gustado este look. Si les gustó este look, no olviden dejar sus deditos arriba y compartir este video. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje aquí al canal. Así que bueno, yo ya no les hablo más. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana.